Yo me pregunto, o me pongo en los zapatos de los televidentes que seguro se deben de estar cuestionando. ¿Será que alguna vez ha pasado una situación difícil, de, por ejemplo, con la comida? Yo me imagino que sí, ¿va? Una mala experiencia, alguna anécdota, porque usted ha estado en, no sé cuántos países ha visitado, pero asumo que montones de experiencias en el tema de Y José, logística. perdón que te interrumpa. Yo que trabajé tantos años en aviación, un vuelo puede ser cancelado por cualquier problema, mantenimiento, mal tiempo, y ya empieza ahí a complicarse la planificación de una gira. ¿Te ha pasado algún tipo de, digamos que chasco? Sí, pasa de vez en cuando. La alimentación es un tema que nosotros siempre mandamos un menú, por ejemplo, y tratamos de reducir esos problemas. No solo con el menú que mandamos, sino, por ejemplo, generalmente tenemos gallo pinto en el desayuno. Entonces mandamos la receta del gallo pinto, un video de cómo se hace el gallo pinto, llevamos la salsa Lizano. Pero a veces el primer día el gallo pinto no es el mejor, ¿verdad? Ya el segundo o tercero que estamos. Ya cuando llegó la nutricionista y se pudo entrar a la cocina y decirle, no, esta hagámoslo así, así. Y después dependés un poco del producto local, ¿verdad? Y el gallo pinto, por ejemplo, no el frijol negro o rojo que nosotros tenemos acá, pues hay lugares donde llegás y es casi cubaces, ¿verdad? Gallo pinto con cubaces porque es el frijol que hay disponible, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Lo que tratamos siempre es de reducir esas situaciones, ¿verdad? Pero nos ha pasado con vuelos cancelados, ¿verdad? Y que haya que hacer alguna modificación de una hora. Ahora en Austria, por ejemplo, nos pasó con medidas de pandemia anunciadas por el gobierno de Austria, donde cerraron el hotel al que íbamos a ir 3 días antes de llegar Hijo y de tuvimos que Dios. buscar otro hotel, cambiarnos de ciudad, cambiar el partido de la ciudad donde lo íbamos a hacer, porque la región donde íbamos cerró todos los hoteles, ¿verdad? Entonces, siempre se dan ese tipo de situaciones. Digo que lo que intentamos es de trabajar lo mejor posible para estar más preparados y reducir esas situaciones, pero lógicamente a veces hay situaciones climáticas, de que nos pasó en una gira a Japón y Corea del Sur, ¿verdad? De un desastre natural en Japón, y el aeropuerto donde aterrizábamos, veníamos de Corea a Japón, y ese aeropuerto donde aterrizábamos y donde además salían todos los vuelos de los legionarios de vuelta a sus clubes, quedó inundado completamente. El partido no se canceló, pero tuvimos que cambiar la ruta de vuelo, llegar a otro aeropuerto de 3 horas en bus y después reorganizar todos los vuelos de los legionarios saliendo de otro aeropuerto por una situación de desastre natural. Entonces, pues hay cosas previsibles y otras no, ¿verdad? Entonces, siempre hay anécdotas y interesantes, buenas canas sacan de vez en cuando algunos Claro. viajes de esas carreras, pero bueno, lo que tratamos es de trabajar en ese sentido. En prepararnos de la mejor manera, en estar en un contacto constante, en ir a las avanzadas, en enviar toda la información requerida con las contrapartes para reducir esos problemas.